La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Vida será del color que tengas tú el corazón. Vida será del color que tengas tú el corazón. Alegre vengo de la montaña de mi cabaña y alegre está. A mis amigos les traigo flores de la mejor de mi rosal. A mis amigos les traigo. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Navidad será del color que tengas tú el corazón, Navidad será del color que tengas tú el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz de Cristo que se ha manifestado en ti y en mí, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Bendiciones grandemente en el Señor hoy, en ese día. Este día que grande, que grandioso, sobre todo porque hoy estoy celebrando mi aniversario sacerdotal hoy, 8 de enero, bendito sea Dios, cumplo 16 años de sacerdote, de entregarme a esta hermosa iglesia. Soy el padre Wilfredo Montaño, cariñosamente conocido como el padre de la alegría, de la parroquia San Felipe Diácono, del barrio San Carlos, y la Sagrada Familia también, de ambos, del mismo sector. Y por eso vamos a celebrar este hermoso aniversario, para que Dios hoy se manifieste y usted ponga una oración sobre mi vocación. Ponga una piedrecita, ponga mucha piedrecita para que Dios se derrame abundantemente en nosotros. Por eso presentamos esta y demás intenciones para que Dios siga devolviéndonos esa gracia de restaurar ese Dios con nosotros que ha nacido, siga manifestando en ti, en mí. Por eso presentamos esta y demás intenciones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestras culpas y nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Los ángeles del cielo, los ángeles del cielo, cantando gloria están, cantando gloria están. Con ellos cantaremos, a Dios de los cielos que ha nacido en un portal, a Dios de los cielos que ha nacido en un portal. Las aves cantando gloria están, con ellos cantaré.
cantaremos. A Dios de los cielos que ha nacido en un portal. A Dios de los cielos que ha nacido en un portal. Los cielos y la tierra cantando gloria están. Con ellos cantaremos. A Dios de los cielos que ha nacido en un portal. A Dios de los cielos que ha nacido en un portal. Gloria, hosana. Gloria, hosana al Rey Celestial. Gloria, hosana al Rey Celestial. Gloria, hosana al Rey Celestial. Oremos. Ilumina con bondad tus fieles, Señor, y enciende siempre sus corazones con la luz de tu gloria, para que en todo momento reconozcan a su Salvador y se adhieran sinceramente a Él, que vive y reina contigo. En la unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entrar en esta hermosa liturgia de la palabra. Bendito sea Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios entró al mundo, envió a su Hijo al mundo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Ya llegó la estrella, anunció del día, cantan los pastores con mucha alegría, cantan los pastores con mucha alegría. Ya llegó la estrella, anunció del día, cantan los pastores con mucha alegría, cantan los pastores con mucha alegría. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarle con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos que vayan a los cortejos y aldeas de alrededor y se compren de comer.
Él le replicó, denle ustedes de comer. Ellos le preguntaron, vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darle de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 y 2 peces. Él le mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupo de 150. Y cuando los 5 panes y los 2 peces alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se los dio a los sacerdotes para que se los sirvieran y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todo y se saciaron y recogieron la sobra, 12 cestos de pan y de peces. Lo que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que esta santa palabra perdone tus pecados. Amén. Amén. Un aplauso para esta hermosa palabra. Amados hermanos, hoy esta hermosa liturgia de hoy nos sigue devolviendo el frescor, la alegría, el brillo de la grandeza de Dios en nuestra vida. El lumen gloria, la manifestación de Dios en ti y en mí. Dios se manifiesta. Dios siempre es el Dios que está contigo. Dios es el Dios que siempre está y sobre todo acompañando, restaurando y dando alegría en el Señor. Por eso hoy, como dije al principio, estamos celebrando 16 años de sacerdote. Bendito sea Dios de entregarme, donarme. Porque este evangelio fue como fue buscado. Cayó exactamente. Denle ustedes de comer. Esa palabra a mí me motivó. Esa palabra a mí me alentó. Ese acontecimiento donde Jesús le dio a comer a eso, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, a mí me motivó, a mí me hizo, sobre todo, ser el padre de la alegría. Y hoy, cuando celebro esta hermosa acción de gracia, amados hermanos, hace esa multiplicación, bendito sea Dios, cuando hacemos esta consagración. ¿Cuánta gente come de ese cuerpo de Cristo? Bendito sea Dios. ¿Cuántas personas pueden comer y se sacian? Bendito sea Dios, saciarse. Como dice aquí, de grupo en grupo, bendito sea Dios. Así es como yo voy celebrando la Eucaristía en cada parroquia. De grupo en grupo, denle de comer. Denle de comer a esos lugares donde tú vas, Wilfredo. Ve a esa casa, sirve esa Eucaristía, denle de comer. Ve a esa funeraria, sirve esa Eucaristía, dale de comer. Y hermano, y eso se cumple hoy en la vida mía. Y eso es un momento de alegría, de gozo. Por eso le pido que sigan orando para que Dios se siga manifestando en cada uno de los sacerdotes, especialmente en la vida mía. Por eso, oren por su sacerdote, oren por mí para que yo siga siendo el padre de la alegría y esté siempre alegre en el Señor. Nunca me cansaré de mirar el espejo y ese espejo nunca miente, siempre me dice que yo soy el padre más alegre de la bolita del mundo, bendito sea Dios. Así, entonces usted conviértase usted en el cristiano más alegre de la bolita del mundo, conviértase el esposo más alegre de la bolita del mundo, conviértase el hijo más alegre de la bolita del mundo, conviértase en el compadre más alegre y así viceversa, en familia, conviértase en la familia más alegre, bendito. Y eso es lo que va a hacer que este hermoso acontecimiento del Dios con nosotros, de Jesucristo, camino de la vida, que te alimenta a ti y a mí, nos siga viviendo esa gracia, ese amor. Por eso, ánimo, hoy le daré lo que el Señor me ha entregado. Dale de comer, dale de comer a mi pueblo, dale de comer a esta asamblea, y así seguiré haciendo este trabajo, pero con alegría, con gozo, nunca con tristeza, sino con seguridad, con fidelidad, con entrega, como siempre Dios nos manda. Por eso, ánimo, por eso que Dios siga restaurando, que Dios siga motivando, que Dios siga sobre todo curando, sanando las heridas que el mundo ha producido en ti y en mí. Y hoy Dios va a restaurar, Dios va a sanar tu corazón y te va a devolver el hijo, la hija
más alegre en el Señor, porque está convencido que Dios es su camino sobre la vida, y ánimo, que Dios siga manifestándose gloriosamente en tu vida y el humo en gloria siga resplandiendo en cada hogar y cada casa. Y oren por mí, oren por esta iglesia, oren por el Papa Francisco, oren por Monseñor Francisco Soracosta, oren por estas redes para que siga siendo la voz que ilumina a tanto hombre, tanto mujer, que así sea. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia de Dios, para que alcance la tan deseada unidad, disipe el poder de las tinieblas y haga resplandecer ante los pueblos la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos influyen en el gobierno de las naciones, para que fomenten pensamientos de paz, concordia y prosperidad para su pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los aquí presentes, para que Jesucristo alegre nuestro corazón, dé a nuestros ojos la luz que purifica y nos permita contemplarlo eternamente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge para el santo estas peticiones, las demás que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por su grito, otro Señor. Amén. Amén. Pastores, ábrelo, vamos con la alegría que ha nacido ya el Hijo de María. Allí nos espera. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Vamos, vamos, vamos a ver. Vamos a ver al recién nacido. Vamos, vamos, vamos a ver. Vamos a ver al niño Emmanuel. Bendice a los pastores que corren al portal cantando tus loores, correr, volar, sus glorias alcanzar, correr, volar, sus glorias alcanzar. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Vamos, vamos, vamos a ver. Al recién nacido, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al niño Emmanuel. Oren, hermanos, para que levanten los gozos, la fatiga cada día. Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, concedo que el nacimiento del Salvador del mundo, anunciado por una estrella, se manifieste y crezca siempre en nuestros corazones. Por su Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, bendito Señor nuestro, que por él oh resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna, naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos, por eso unidos a los coros angélicos, te alabamos y proclamamos lleno de alegría el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Porque santo es el Señor, en el cielo a él la gloria. Santo es el Señor, en el cielo a él la gloria. Hosanna, hosanna, hosanna al Señor. Hosanna, hosanna, hosanna al Señor. Santo es el Señor, Dios del universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Porque santo es el Señor, en el cielo a él la gloria. Santo es el Señor, en el cielo a él la gloria. Hosanna, hosanna, hosanna al Señor. Hosanna, hosanna, hosanna al Señor, al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Hoy te pedimos que santifique estos dones y profusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre, Jesucristo, Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado tomó pan, lo partió y le dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo que se ha entregado por vosotros, alabado sea por siempre. Bendito, alabado sea por siempre. Alabado, 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 alabado. Alabado, alabado, alabado sea por siempre. Alabanza, alabanza, alabanza. Gracias por alimentar a tantas personas. Gracias por iluminar a este hijo tuyo que te sostenga. Alabado sea por siempre. Bendito, alabado sea por siempre. Alabanza sean por siempre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas, venerables manos. Lo pasó de nuevo a su discípulo diciendo, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Le dijo también, hagan esto en memoria mía. Alabado sea por siempre. Con sangre de Cristo, derrámate, derrámate, derrámate. Síguete derramándote en tu pueblo. Sigue reavivando tu pueblo. Sigue sanando, curando a tu iglesia y a todo aquel que está sentido, que tiene miedo, que está enfermo. Alabanza, derrámate, derrámate, derrámate. Restaura, sana, libera. Que esta acción de gracia se manifieste en bendición a tantas personas que necesitan de tu presencia santa. Alabado sea por siempre. Bendito, alabado sea por siempre. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora en memorial la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias. Vos nos haces digno de servir en tu presencia. Te pido humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate también tu iglesia extendida por toda la tierra, nuestro Papa Francisco, nuestro Señor Francisco, y de todos los pastores cuida de su pueblo y a su perfección por la caridad.
sigue acordándote, sigue renovando, sigue santificando esa hermosa unción de esa consagración que me diste hace 16 años para que Dios siga manifestándose en un servidor, indigno servidor tuyo, pero que tú lo dignificas con tu gracia. Acuérdate también de otros hermanos que durmían la esperanza de la resurrección, por la partida de la casa del Padre, todos los niños que han sido abortados, los niños que están siendo abortados el día de hoy, también por Felicito Pérez, Altagracia Alcántara, Altagracia Galón, Nolasco, José Florentino, William Vázquez, Carlos Pacheco, Pitir Bucí, Ignacio María, Enemencio, Filomena, Albertina. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ello la luz eterna. Y de todo lo que ha muerto en tu misericordia, admítela contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como la Virgen Madre de Dios, los apóstoles cuanto vivieron en tu amistad hasta habrá tiempo. Merezcamos por tu Jesucristo compartir la betena y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos, siglos. Amén. Fiel esta recomendación del Salvador, y siguiendo su inmensa enseñanza, atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libre todo lo mal, Señor, y conceda la paz para que siempre vivamos, siempre libre y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino fue tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que ves y reina por los siglos, siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. En Cristo se da un abrazo, me lo dan allá mismo en televisión espiritualmente. Amén, dice, amén. Cristo te ama, yo también, Wilfredo. Gracias, Wilfredo. Diga, bendito sea Dios. Yo también. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que te entiende, el que te alimenta, el que te consagra, el que te restaura, el que te libera, el que está contigo ahora y siempre. Si cree esto para responder cuando escuche, dichoso los invitará a cenar al Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
culpa. Noche de amor, todos duermen de redo entre los astros que esparcen su luz. Viene anunciando al niñito Jesús. Estrella de paz, noche de paz, noche de amor, ven, ven, rey, el buen pastor, coros celestes que esparcen su luz. Diciembre, pum, 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 pum. 25 de diciembre, pum, pum, pum. Ha nacido nuestro amor, el niño Dios, el niño Dios, hijo de Virgen María, y en esta noche tan fría, pum, pum, pum. Ha nacido nuestro amor, el niño Dios, el niño Dios, hijo de Virgen María, y en esta noche tan fría, pum, pum, pum. 25 de diciembre, pom, pom, pom. Oremos. Oh Dios, que llega hasta nosotros al participar en tu sacramento, realiza en nuestro corazón el efecto de su poder, para que al recibirlo nos haga digno del don que nos hace. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecerle grandemente a cada uno de ustedes por la oración y para con un servidor, el Padre Alfredo Montaño, también invitarle que hoy, esta Eucaristía el día de hoy, es celebrada en todos los medios de la Iglesia Católica. Entonces, en la noche tendré, ya más tarde, tendré a las 7 en el canal de YouTube, tendré una celebración ya, así me entiende. Pero ya el domingo próximo, que es domingo 10 de enero, celebraré en la parroquia San Felipe Diácono a las 9:30 este hermoso aniversario sacerdotal, para que están invitados todos para que participen en esta misa de gracias por estos 16 años del Padre Alfredo Montaño. Gracias a Flor María Mercedes, Sergio Aquino Montaño, que son mis padres. Y oré mucho por ellos para que esta familia siga donándose, entregándose a siempre. Y a todas las parroquias que yo he pasado, gracias, gracias, gracias. Que Dios siga bendiciendo a todas las parroquias, no solamente donde yo estoy, sino en todos los sectores que yo he comunicado, en todas las geografías, bendito sea Dios, de esta República Dominicana. Y ánimo, alegre siempre en el Señor. No se olviden de orar por mí. Y ánimo, alegre siempre en el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted, la acompañe siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para terminar, gracias a Monseñor Francisco Sobracosta, obispo de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, y también al Padre Kennedy, que es encargado de estos medios de comunicación. Gracias por invitarme a celebrar esta acción de gracias, y sigo orando que Dios le bendiga siempre, y a gozar y a bailar. Que te pago. Ding dong, diling, ding dong, repican las campanas. Ding dong, diling, ding dong, llegó la Navidad. Ding dong, diling, ding dong, ding dong, diling, ding dong, ding dong, diling, ding dong, ding dong, diling, ding dong. Ding dong, diling, ding dong, repican las campanas. Ding dong, diling, ding dong, llegó la Navidad. Ding dong, diling,
La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.